La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2015 como Año Internacional de la Luz y de las Tecnologías Basadas en la Luz. Y desde enero, cuando se inauguraron en París las celebraciones internacionales enmarcadas en este contexto, se han realizado actividades en 35 países, todas ellas encaminadas a la divulgación científica y a concienciar sobre la importancia que tiene la luz y su manejo en la vida de los ciudadanos. Una vez concluido 2015, es hora de hacer balance y valorar los objetivos cumplidos de un año que, en España, comenzaba en Barcelona, donde se realizó el acto nacional de apertura de este Año Internacional de la Luz. De Barcelona a principios de año, saltamos a Madrid a finales del mismo. Allí se celebró la ceremonia de clausura oficial en España y allí también fue donde los expertos nacionales e internacionales nos han contado sus experiencias en esta iniciativa compuesta de ciencia, naturaleza, cultura y educación. La cultura científica también es importante porque cuando entendemos cultura quizás nos referimos más a humanidades, a cosas de menos relacionadas con la ciencia, pero el saber algo más de la ciencia y de la tecnología también es interesante como cultura. Podemos decir que habremos llegado con el mensaje del Año Internacional de la Luz aproximadamente a 1 millón de personas. And our aim was to transfer what we knew about the potential of light both to the public but also to decision makers and politicians. I have to say, first of all, that Spain was the first European country to put its support behind the International Year of Light politically. Spain has a very strong optics and photonics community, and they were able to very effectively link with the diplomatic corps, first of all in Madrid and then in Paris and New York, to be a key partner of the International Year. Without Spain's involvement, it's doubtful whether the International Year would actually have taken place. Que se dedique un año precisamente a la importancia que tiene la luz, pues creo que es fundamental y pone de relieve lo que para nosotros, los investigadores en general y los del Consejo en particular, significa este fenómeno físico que finalmente es la radiación luminosa. Este año, en el Año Internacional de la Luz, se puede enfocar esta conmemoración desde muy distintos aspectos, desde la astronomía, desde la física, desde la química, desde la biología, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el Año Internacional de la Luz es rico porque tiene aportaciones de todas estas otras disciplinas. Si hay algo en que expertos y profanos están de acuerdo, es en la esencialidad de la luz. Con ella nos despertamos y damos los buenos días. Leemos, cocinamos, nos comunicamos y entretenemos. Y para ello, los expertos investigan cómo hacerlo. Y no solo desde la perspectiva más cotidiana. La luz y las tecnologías basadas en la luz han acompañado y guiado a la sociedad hasta el punto en el que estamos, porque gracias al conocimiento profundo de la naturaleza de la luz, se ha podido saber cómo están hechos los átomos y las moléculas y cómo son las estrellas y las galaxias. Se ha revolucionado la medicina, la manera de fabricar productos y se ha posibilitado el desarrollo de Internet, por citar algunos ejemplos de una larga lista. El efecto fotoeléctrico es algo que para muchas personas puede sonar como algo misterioso o arcano y sin embargo absolutamente casi todo lo que está relacionado con la electrónica hoy tiene que ver con el efecto fotoeléctrico, desde las células fotoeléctricas hasta, por ejemplo, estoy seguro que parte del aparataje que llevan ustedes ahí. Aunque Einstein normalmente se le considera como el prototipo del científico puro, los descubrimientos de Einstein han tenido aplicaciones extraordinarias. Por ejemplo, el efecto fotoeléctrico, como he dicho, si todos los aparatos que hacen uso del efecto fotoeléctrico llevaran el nombre de Einstein, pues todos en casa tendríamos aparatos donde el nombre de Einstein aparece. En España es el Instituto de Óptica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas el que ha contribuido de forma significativa a crear un impacto visible en la ciencia y la sociedad. La investigación desarrollada en el Instituto abarca múltiples áreas, entre las que se incluyen, según relatan ellos mismos, la óptica visual, la biofotónica, las ciencias de la imagen,
la metrología óptica, la dinámica no lineal de sistemas ópticos, los sistemas fotónicos de fibra óptica, la nanofotónica, la fotónica con iones de altas energías, la fotónica de nanoestructuras y la ciencia ultrarrápida, y todos ellos con un denominador común, la luz. Y luego también hemos desarrollado nuestro propio programa de actividades que fundamentalmente se ha centrado en una acción dirigida a los centros de enseñanza, enseñanza obligatoria, fundamentalmente secundaria y también el centro de bachillerato, con el objetivo de promover la vocación científica de los estudiantes, puesto que la investigación científica es fundamental para nuestra sociedad en el futuro. Y luego, por otra parte, también en divulgar cómo impacta la óptica y la fotónica en la vida cotidiana. Bueno, yo creo que ha sido un año estupendo en el que muchísimos agentes alrededor de la investigación y del mundo académico y de las empresas se han volcado para hacer partícipes a toda la población de qué es la luz y realmente qué podemos hacer con ella. Ha sido una colaboración fantástica, por ejemplo, a nivel de nuestro instituto, entre la gente más joven, los becarios de investigación, la dirección del instituto, con distintas sociedades nacionales e internacionales, para realmente transmitir al mundo y a la gente que realmente es un ámbito de investigación no solo fascinante y muy curioso, sino también que nos ayuda todos los días. Nosotros, desde luego, en el Instituto de Óptica hemos hecho muchísimas actividades, hemos intentado acercar la óptica y las tecnologías asociadas a la luz a todo tipo de público muy diverso, desde colegios con niños de todas las edades, infantil, primaria y también secundaria, hasta público general. Y yo creo que el público general también se ha beneficiado de toda esta avalancha de actividades en las que hemos intentado un poco dar a conocer todas las aplicaciones que tiene la fotónica y cómo la mayoría de tecnologías que utilizamos en el día a día, pues tienen una gran componente de este tipo de tecnologías, de la luz y de las tecnologías fotónicas. Es momento de echar la vista atrás y escuchar a quienes más se han implicado en el desarrollo del Año Internacional de la Luz, en especial a las actividades celebradas en España desde la inauguración en Barcelona. Prácticamente toda la geografía española se ha visto involucrada de una manera u otra en los actos conmemorativos, desde charlas y conferencias para más o menos expertos, hasta increíbles representaciones con dos protagonistas por encima de todo lo demás, luz y sociedad. El Año Internacional de la Luz lo que pretende es que la sociedad sea más consciente de que muchas de las tecnologías basadas en la luz las estamos usando habitualmente, por ejemplo, en comunicaciones, todas las comunicaciones con fibras ópticas, la utilización del móvil, que lleva mucha tecnología óptica. Tenemos también elementos como las placas fotovoltaicas para producción de electricidad. Tenemos avances importantes de instrumentación óptica en medicina. Entonces, los estamos utilizando habitualmente sin darnos cuenta que estos son tecnologías basadas en la luz. Yo creo que hay varias cosas. En primer lugar, el despertar de vocaciones para la ciencia. Creo que es algo que se necesita. La ciencia a lo mejor no es muy conocida y el hecho de llevar un tema de investigación, además tan bonito y que entra tanto por los ojos como es la óptica, pues puede dar resultados, ¿no?, a largo plazo de que haya más personas dedicándose a hacer investigación en España. Yo creo que la sociedad lo que le permite este tipo de celebraciones es precisamente llegar a conocer hasta qué punto es importante, es trascendente un fenómeno físico tan natural como que viene de los primeros tiempos. La luz es algo que ya conocían los padres de nuestros padres, los neolíticos, los prehistóricos, y de ella se han beneficiado. La vida está ligada a la luz. Incluso algunos incipientes esfuerzos de la tecnología también se basan en la luz. Baste recordar los espejos de Arquímedes
o baste recordar las señales luminosas que se utilizaban en los siglos XVI y XVII, pero no es sino hasta este siglo pasado, el XX, donde realmente explotan todas las aplicaciones tecnológicas de la luz. Y años como este, celebraciones como esta, lo que sirven es para que la sociedad tome conciencia de hasta qué punto la luz es importante, no solo para la vida real, cosa que conoce bien, sino para el avance del conocimiento y para su aplicación. Habría muchas cosas que tenemos hoy en día que no se podrían utilizar si no hubiesen estas tecnologías, no solamente las del Instituto de Óptica, sino las de otros centros de investigación. Pues, por ejemplo, hay quien dice, entre ellos el presidente del Comité Internacional de Iluminación, que el teléfono móvil del que disfrutamos realmente está basado en más de 25 tecnologías ópticas diferentes, con lo cual, si esas tecnologías no existieran, pues, por ejemplo, el teléfono móvil, sin el cual parece que hoy en día no podríamos vivir, no lo tendríamos. Pero incluso la relatividad general del año 15, cuyo centenario celebramos ahora, como he dicho, pues tiene aplicaciones que nadie imaginaría. Los GPS que utilizamos para saber dónde estamos y que nos guíen por carreteras o por las ciudades, se basan en la relatividad general, o utilizan para la precisión que tienen la relatividad general. Sin hacer correcciones de relatividad general, los GPS se equivocarían muchísimo, pero se equivocarían distancias de centenares de metros o kilómetros, con lo cual sería imposible encontrar una calle utilizando un GPS. Divulgación del trabajo científico, sea cual sea su temática, es fundamental, porque es finalmente la sociedad por la que trabajamos y la sociedad para la que trabajamos. Las aplicaciones del conocimiento tienen que ir dirigidas hacia el bienestar social. En la medida en que la sociedad lo conoce, pues es más fácil que lo apoye. Y la sociedad no lo conoce pues un día por inspiración divina, sino lo conoce porque desde pequeños, desde la más tierna infancia, están acostumbrados a ver desarrollos tecnológicos en el campo de la investigación y en particular en el campo, en este caso, en el campo de la luz. Por lo tanto, el incidir en el tener iniciativas que realmente divulguen precisamente los temas científicos en general, el de la luz y su tecnología en particular, es fundamental para que la sociedad acepte de buen grado todo lo que rodea, en este caso, la investigación y el campo de la luz. Ha habido también el poder llegar a museos. Por ejemplo, ahora en este momento está una exposición de Sorolla y la luz en el Museo Sorolla de Madrid. Se ha llegado a museos de la ciencia. Se ha llegado también incluso a actividades en campamentos juveniles, en donde los estudiantes han hecho actividades por ellos mismos relacionadas con la luz. Sin luz no hay nada, por lo que con luz hay todo. Y ahí aparece el arte. Entre numerosas actividades destacan algunas como esta exposición del llamado pintor de la luz, Joaquín Sorolla. Un vistazo a sus obras nos permite saber por qué. Esta exposición, Sorolla, el arte de la luz, tiene por objeto estudiar las formas en que Sorolla utiliza la luz, preferentemente la luz natural. De Sorolla se ha dicho siempre que es el pintor de la luz, sin embargo, en su época, todos los pintores se centraban principalmente en el protagonismo de la luz. Entre los objetivos del Año Internacional de la Luz está el solidario, porque en todos los lugares del planeta no se disfruta por igual de los incalculables beneficios que proporciona la luz. Y en otros, en cambio, el impacto sobrepasa los límites de la contaminación lumínica, privándonos de espectaculares vistas.
Por lo menos en nuestros mensajes hemos hecho llegar a la sociedad la sensibilidad de que la información y tener acceso, digamos, a la luz artificial y a la información a través de Internet es algo que diferencia claramente países desarrollados de países no desarrollados. Por lo tanto, el llevar la luz artificial a más de 1.000 millones de personas que no les llega la red eléctrica. Entonces hay esfuerzos de algunas empresas en intentar esto en zonas de la humanidad donde no llega la red eléctrica. Pero eso quizás nosotros nos hemos quedado en hacer a la sociedad consciente de estas diferencias, de aprovechar lo que tenemos, que por otro lado también el exceso de iluminación puede ir mal para la contaminación lumínica, para proyectos de astronomía. O sea que es bastante complejo y que la sociedad tiene que ser consciente que en esto es importante que lo sepan. So we take for granted the ability to go out at night. We take for granted the opportunity we can give our children to do something as simple as homework in the evening. And in many countries in Africa, in Southeast Asia, in other areas of the developing world, there is simply no electricity and there's no light. And once the sun sets, that's it. If you can give something as simple as lighting to people, then they can read things for themselves. They can form their own opinions in their own homes, away from their teachers, away from their elders, and they can decide for themselves how they want to contribute to the world. Without lighting, children are only dependent on others to tell them things, and they have no possibility to independently check that. And I think if we can democratize education just through providing something as simple as a light in a home for someone to read a book, then I think that will be a spectacular and very important long-term legacy of this international year. Yo creo que si uno mira alrededor es casi imposible encontrar algo en el que la luz no esté presente. Es que la luz es la fuente de la vida. Si no hubiese luz solar, no existiría la vida tal y como la conocemos hoy en el planeta Tierra. Pero también hay que pensar que la mayor parte de la información, hay quien dice que más del 90% que recibimos, transmitimos y manejamos, nos llega por los ojos, por la luz. Sin la luz estaríamos perdidos porque el mundo sería algo oscuro. De modo que es difícil imaginar cualquier evolución cósmica desde el Big Bang incorpora inmediatamente los efectos de la luz. El mundo no sería como lo conocemos ahora sin las tecnologías fotónicas. Que la luz para el ser humano es lo positivo, es lo que sucede a la oscuridad. El día viene detrás de la noche y la noche pues no deja de ser un receptáculo de muchos malos presagios y eso nos pasa hoy en día también. O sea, cuando vemos amanecer y vemos que brilla la luz, que brilla el sol, pues muchas veces, si no se nos borran, sí que vemos las cosas con una distinta apariencia. Alrededor de más del 80% de la información que recibimos es a través de la visión. Entonces, el saber cómo funciona este elemento, este órgano de la visión, y el saber cómo nos llega esa información ha sido una cosa preocupante para, digamos, ya los filósofos griegos han estado estudiando modelos, interpretando la luz. I think the first thing we see is light. Okay, we spend 9 months in darkness, and then the first thing we see is the world, and we see it through light. And I think there's always been a fascination from humans from the very early age to understand why it is they're seeing what they see. And I think one of the very first revolutions in human society came through the mastering of light through fire. Creating a fire in the evenings, we could use the heat from light to cook food. We could use the light from the light to interact socially with others. And I think that the scientific study of light that's developed ever since is just a consequence of the fact that we see the world, we see each other through light, and these days we see the universe through light. We see the sun, we see stars, we look further back in space, and we look further back in time, and we see the very origin
of the universe through the Big Bang and other areas of cosmology. So I think the history of the study of light is just being a human being. That's what we do. We study light because we see the world through light. We gotta open our minds and keep an open mind. Without light, there will be no life. We gotta be more careful about what we teach our sons and daughters. Y así se despide un año dedicado en exclusiva a explicar de dónde viene y a dónde va ese agente físico que es la luz.